El Teatro Diana, un ícono cultural en Guadalajara, cumple 19 años de ser un referente tanto nacional como internacional en la escena artística de la ciudad. Desde su inauguración en 2005, este recinto ha sido testigo de una amplia gama de eventos que van desde espectáculos de danza, música, teatro y hasta proyecciones cinematográficas. Diseñado por el arquitecto Julio de la Peña, el Teatro Diana originalmente era conocido como Cine Diana, inaugurado el 28 de julio del 65. Luego de cerrar en 1995, fue sometido a una remodelación y reinaugurado en 2005 por la Universidad de Guadalajara. Desde entonces ha sido escenario de producciones de renombre internacional como Lord of the Dance de Michael Flatland y presentaciones de grandes figuras como Luciano Pavarotti. A lo largo de su historia moderna, el Teatro Diana ha sido dirigido por tres directores visionarios: María Luisa Meléndez, Santiago Valencia y actualmente Carla Zapata, quienes han mantenido viva la esencia multidisciplinaria del recinto. Con más de 2.000 eventos, 5.000 funciones y cerca de 4 millones de asistentes, el recinto se ha consolidado como un punto de encuentro cultural en la ciudad. Entre los artistas que han pisado su escenario se encuentran nombres como Hugh Laurie, Noel Gallagher, Garbage, What Lies, Casey Chief, Facundo Cabral, Alberto Cortés, Rafael, Buica, Diego El Cigala, Niña Pastori, Andrés Calamaro, Lilia Downs, Natalia Lafourcade y muchos más. Para los próximos meses, el Teatro Diana tiene preparada una emocionante cartelera de conciertos que incluye presentaciones de José Madero, Los Panchos, Los Ángeles Negros, Lilia Downs, el estandopero Alex Fernández, Babasónicos, el vocalista de Iron Maiden, Brooke Dickinson, Enjambre, Reino, David Bisbal, La Maldita Vecindad, entre otros. Con esta variada programación, el Teatro Diana continúa su legado como un espacio cultural vibrante en el corazón de Guadalajara. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.